Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos en este último panel de la conferencia de Shaping Colombia, que va a tratar sobre las industrias 4.0. En primer lugar, pues quiero agradecer a Pygmalion Tech, que ha sido una empresa que nos ha ayudado a que este panel se haga realidad, una empresa que desde Medellín está invirtiendo en tecnología y en robótica para Colombia, temas esenciales para el desarrollo del país y para lo que viene. Entonces, pues muchas gracias a la empresa por el patrocinio que tuvo el panel. Estamos en un momento decisivo para Colombia. Las industrias 4.0 nos permiten como país entrar en una conversación global. Todo el mundo está discutiendo el futuro de la inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, del Internet de las cosas, y en Colombia esto no va a ser la excepción. Además, esto nos conecta con las metas de desarrollo sostenible que tienen las Naciones Unidas, las cuales han sido lo suficientemente incluyentes para ser discutidas por todo el mundo y que saben que son esenciales para el futuro de toda la humanidad y de todos los pueblos que nos unen. En Colombia necesitamos entonces una discusión que genere consenso, que no nos polarice, que no genere rivales, sino que nos permita entender qué puede aprender el uno del otro. Por eso, en este panel hemos decidido tener una participación de gobierno, de academia y de personas que conocen la industria y lo que van a hacer y son las industrias 4.0. Ahorita nos vamos a partir con una presentación para que nos contextualicemos. ¿Qué son las industrias 4.0? Hay muchas definiciones, tenemos todo tipo de tipologías. La intención es entender un poco en qué consiste. Luego vamos, y esta presentación va a estar a cargo de 4 científicos muy destacados de Harvard y MIT y orgullosamente colombianos que nos van a enseñar un poco de esto. Tenemos primero a César Uribe, que es un cucuteño, doctor en ingeniería eléctrica y computación, ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, investigador postdoctoral en matemática aplicada del Instituto de Datos, Sistemas y Sociedades del MIT. Vamos a tener después a Carlos Ríos, que Carlos es físico de la Universidad de Antioquia, es un Master of Sciences del Karlsruhe Institute of Technology de Alemania, doctor en materiales fotónicos de la Universidad de Oxford y postdoc en el MIT actualmente, donde trabaja en computación óptica y nanofotónica. Él nos va a hablar un poco más de lo que es el tema de nanotecnología. Luego tenemos a Jonathan Romero, colombiano, nacido en Barranquilla, obtuvo un doctorado en fisioquímica en la Universidad de Harvard y es cofundador de Zapata Computing, una empresa establecida en Estados Unidos y dedicada a la computación cuántica, donde actualmente se desempeña como investigador. Y por último tendremos, y después se nos unirá al panel, Alejandra Falla, que es de Bogotá, microbióloga de la Universidad de los Andes, con maestría en biología molecular y parasitología de la misma institución. Es doctorada y postdoctorado en microbiología de MIT y es actualmente investigadora líder en QSQ Therapeutics, una empresa localizada en Estados Unidos y dedicada a todo el tema de investigación de biotecnología. Entonces, lo que queremos un poco es que ellos nos digan cuál es el potencial de estas industrias, qué podemos obtener y a partir de ahí, pues, tener una, ante todo, un debate y una discusión muy constructiva con nuestros panelistas, que después ya pasaremos a hablar. Y pues de una vez también aprovecho para presentar a nuestros panelistas. Tenemos pues a Clara Mosquera, tenemos el gusto de tenerla, una científica colombiana y orgullo del Chocó, ingeniera eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, PhD en ingeniería eléctrica de la Universidad de Texas. Su investigación se ha centrado en temas de machine learning aplicado al sector salud principalmente y su interés está en el desarrollo de algoritmos y sistemas de visión computacional para el sector salud. Y también tenemos el gusto de tener al alto consejero presidencial Víctor Muñoz. El consejero es un ingeniero egresado de la Universidad Javeriana, especializado en gerencia de empresas de telecomunicaciones y MBA de la Universidad de los Andes. Graduado del Programa Ejecutivo de Escuela de Negocios de Harvard Business School, tiene experiencia profesional en compañías de tecnología y servicios en varios países de Latinoamérica. Fue presidente para América Latina de la multinacional italiana Comdata Group y vicepresidente de BPO de la multinacional colombiana Carvajal Tecnología. En 2018, como comentó el presidente, Iván Duque lo designó como alto consejero presidencial para la innovación y la transformación digital, siendo el primero en su cargo. De ahí también el reto que tiene adelante el consejero Muñoz.
Dentro de sus funciones está la de asesorar al presidente de la República en áreas y temas estratégicos que requieren la formulación de políticas públicas relacionadas con tecnología, transformación digital e innovación. Todo también para tener en cuenta hacia la apropiación tecnológica en el sector público y sector privado. Asimismo, tiene la función de asesorar a los actores relacionados con el ecosistema digital en materia de ciencia, tecnología e innovación, y de recomendar los mecanismos de adopción tecnológica con el fin de garantizar la sostenibilidad y mejorar la productividad pública en Colombia. Entonces, dada esta introducción, pues vamos con estas presentaciones sobre las industrias 4.0 y después pasaremos a las presentaciones de nuestros panelistas. Y muchas gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Sé que es el final del día y les agradezco pues el tiempo que nos otorgan para escuchar esta discusión. Como mencionó Armando, el objetivo de estas cuatro presentaciones iniciales va a ser brindar una definición muy rápida acerca de qué son las industrias 4.0, cuatro ejemplos específicos, y me corresponde hablar sobre inteligencia artificial, que es uno de los temas en los que yo hago mi investigación. Entonces, en general, podemos definir la inteligencia artificial como esta propiedad que le asignamos a objetos o máquinas que creamos que de alguna forma imitan comportamientos inteligentes que generalmente asignamos a humanos u otros animales. Es decir, podemos definir como inteligencia artificial esa característica que le asignamos a un objeto que generalmente no la tendría, en específico ciertas habilidades que generalmente le asignamos a seres humanos, como la percepción, el razonamiento, la planeación, el aprendizaje, el procesamiento del lenguaje natural, la locomoción y la manipulación de objetos, la inteligencia social y la inteligencia general. En ese sentido, la inteligencia artificial trata de hacer que las máquinas que construimos de alguna manera cumplan alguno de esos objetivos para el desarrollo de ciertas industrias. Entonces, en este caso, pues vemos cuatro ejemplos: robótica avanzada, procesamiento de datos, alta resolución para problemas geoespaciales o problemas de visión de computador, por ejemplo, el tracking de peatones para vehículos autónomos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para solucionar problemas sociales complejos? Y eso es básicamente de lo que trata el Instituto de Investigación en el que yo trabajo. ¿Cuál es la necesidad? Necesitamos aumentar las habilidades humanas para la toma de decisiones en sistemas complejos. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez más estamos frente a sistemas ingenieriles, máquinas mucho más complejas, y no, el objetivo no es que ellas reemplacen al ser humano, sino que aumenten la habilidad para toma de decisiones por parte de los humanos. Esa es la necesidad. ¿Y cómo lo hacemos en el IDSS, que es el Instituto para Datos, Sistemas y Sociedades? Nosotros somos un instituto de investigación que se enfoca en educar e investigar métodos analíticos para la toma de decisiones, estadística, ciencias de datos y ciencias sociales, y aplicar estos métodos a la solución de problemas complejos, como por ejemplo las finanzas, la energía, la urbanización, las redes sociales y la salud. Y finalmente, sé que esto se va a escuchar como una clase, pero pues, están al frente. Me disculpo. También la idea es que todos aprendamos un poquito. ¿Sí? Entonces, bueno, todo este cuento de inteligencia artificial, ¿cómo podemos llevarlo a la realidad? Y ese es un método, un diagrama de cómo llevamos estos conceptos abstractos o esas tecnologías al desarrollo y al análisis de problemas sociales complejos. Por ejemplo, ¿cómo garantizamos la seguridad energética? ¿O cómo garantizamos la seguridad de la infraestructura que nos garantiza la energía? En este caso, redes de transmisión eléctrica. Partimos de un sistema social complejo, por ejemplo, la red de transmisión eléctrica. A partir de ahí utilizamos tecnologías de minería de datos, de sensores, de nanotecnología, para entender o medir todas estas variables complejas.
Después de esto entran los matemáticos, toman estos datos y utilizan los métodos matemáticos que ellos conocen para construir un modelo o una abstracción de este sistema real. Tenemos la realidad y los matemáticos llegan y construyen una abstracción a través del análisis de redes, a través del análisis de comportamientos dinámicos. Una vez más, una vez tenemos este modelo abstracto, podemos hacer análisis. Y este análisis está a cargo de equipos de ingeniería y de ciencias sociales. Este análisis nos permite encontrar propiedades estructurales de estos sistemas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las redes de transmisión eléctrica, y nos permiten entender cualitativa, cuantitativamente, todas las propiedades y los límites fundamentales de estos procesos. Una vez entendemos estos procesos, podemos ingresar a un sistema, empezar un proceso de diseño basado en principios, porque hemos entendido cómo funcionan estos sistemas, que nos lleva al tema de diseño ingenieril, donde entran todos los ingenieros que toman estos principios que hemos analizado y crean algoritmos y máquinas, que finalmente se traducen en productos y servicios. Son esos productos y servicios los que interactúan de nuevo con el sistema social complejo. Y entonces es de manera clara cómo en un solo sistema podemos entender la nanotecnología, la biotecnología, los algoritmos, los matemáticos, los ingenieros, las ciencias sociales, para el estudio de problemas que requieren un diseño complejísimo debido a la naturaleza de los problemas que estamos afrontando. Y aquí termino y cedo la palabra a Carlos. Sí, esta vez me toca hablar, no voy a cambiar diapositivas. Bueno, yo voy a hablar de nanotecnología, que básicamente es la nueva corriente de tecnología que le está haciendo el hardware para todo lo que César estaba mencionando. Y con nano nos referimos a tamaños muy, muy pequeños. Es como tomar un metro y dividirlo en 1,000,000,000, eso vendría siendo un nanómetro, ¿no? Entonces, es básicamente piensen en pequeño, lo más pequeño que puedan pensar, aún así es mucho más pequeño que eso. Entonces, estamos hablando de tecnología donde estamos al tamaño ya de las bacterias, estamos al tamaño de las moléculas más simples, y lo que queremos llevando los materiales a estas escalas es, bueno, es explotar sus nuevas propiedades, ¿no? Entonces queremos explotar esas propiedades que son únicas cuando vas a tamaños muy pequeños, cuando ya empiezan a aparecer efectos cuánticos, otras cosas. Básicamente, entre más pequeños los hagamos, más funcionalidades nos dan, y eso es lo que queremos explotar. Y esto no es solo como nanotecnología, no es una área por allá que están estudiando no sé quiénes, pues realmente es a lo que está convergiendo la ciencia como un todo. Hay física, hay química, hay biología, ingeniería y hasta diseño y machine learning que está buscando nuevos materiales. Esta búsqueda de nuevos materiales responde a muchas, queremos más, ¿no? Queremos más velocidad, queremos más capacidad. Y realmente, pues, no puedo entrar en la discusión de si esto es bueno o malo, nos tomaríamos acá toda la noche. Pero sí quiero decir que uno de los más que estamos buscando es más eficiencia. Y esa más eficiencia también es reducir energía, reducir el impacto medioambiental que tienen nuestras tecnologías. Entonces, no todo es malo. Y la naturaleza de por sí es nuestra mayor fuente de inspiración. Esta es el ala de una mariposa, y vemos cómo, si vamos a escalas muy, muy pequeñas y una escama, y de la escama vemos cómo tienen como unas formas de arbolitos, pues créanlo o no, ese material es transparente, pero la manera en que está estructurada hace que la veamos azul y tenga ese fenómeno de iridiscencia. Y eso es lo que buscamos. Buscamos esos efectos únicos que se dan cuando empezamos a ir más abajo. Y es nuestra mayor inspiración. Bueno, esto ha dado pie a una gran cantidad de tecnologías. Son los procesadores, los computadores se hacen cada vez más pequeños. Cada vez que hablan de transistores son esas cositas chiquiticas. Y si hablamos de gente muy tesa, digámoslo así, en Colombia, antier conocí a uno de los directores más senior de Taiwan Semiconductors, y es colombiano. Él diseñó ese chip. Él era el jefe diseñando eso. Y a mí me sorprendió. No sabía que un colombiano estaba ahí. El celular es el mayor ejemplo, ¿no? Tenemos cámaras, todo es muy pequeño, los sensores, las pantallas son un desarrollo increíble en la nanotecnología. Esas capas que ven ahí es solo el sensor táctil, pero la pantalla de por sí pueden llegar a ser otras 12 capas. Entonces, la pantallita que vemos ahí son una cantidad impresionante de capas súper delgadas. Hay nuevas tecnologías con luz, que eso es en lo que yo trabajo, nanofotónica, tratando de hacer
a medidas más eficientes y hacer nuevas tecnologías usando luz y no electricidad para buscar más eficiencia energética. Hay una gran cantidad de cosas. En temas de Colombia se estudia mucho los textiles, en la nanotecnología está haciendo una gran cantidad ahí para evitar bacterias y bueno. Celdas solares, en la energía también se mete, también esta área, esto es el producto de nanotecnología, la idea es hacerlo flexible, que lo puedan poner en donde sea, que sea portable, que lo puedas llevar en una camiseta, por ejemplo. Y esto no es nuevo, la nanotecnología se viene haciendo desde la Edad Media. Estos son, los colores son productos de diferentes tamaños de partículas, créanlo o no, el dorado no son partículas de oro, son partículas de plata, que cuando se hacen pequeñas cambian de color. Entonces, si en la Edad Media se pudo, bueno, en Colombia tenemos que poder, ¿no? Esta nanotecnología tenemos que poderla hacer en Colombia. Y como ejemplo, este es el MIT Nano, que es el edificio aquí en el MIT, el nuevo. Y esto es el esfuerzo de un trabajo entre el gobierno, el NSF viene siendo como el Colciencias de nosotros, la academia, el MIT, bueno, la industria, y creando no, donantes. Hay una gran cantidad de personas donando dinero a las universidades, Y el trabajo conjunto, la sinergia de ellos, hace que este tipo de instituciones sean posibles, ¿no? El gobierno apoya a la academia produce trabajo, produce nuevos productos en el largo plazo, y todos trabajan juntos, aquí no hay división. Entonces, pues el mensaje es, ojalá esto se pueda hacer en Colombia, ¿no? Que podamos lograr esta sinergia, donde todos apoyen, y también si tiene dinero y no sabe qué hacer con él, por favor, dónenlo a las universidades. Si a usted le gustó su universidad de pregrado, dónenlo a la universidad. Y donen en Colombia, aquí ya tienen. Bueno, gracias. Ahí, esta es una nueva estrategia de nanotecnología en Colombia, es el centro, es el primer esfuerzo en esa dirección, y espero que siga creciendo con el tiempo y que el gobierno lo pueda apoyar. Buenas tardes a todos. Bueno, yo les vengo a hablar de otro ejemplo de este tipo de industrias 4.0, que es las tecnologías basadas en física cuántica o tecnologías cuánticas. Entonces, estas son tecnologías que explotan las propiedades de los sistemas muy pequeños, que son esos sistemas que estaban en esta escala que nos mostraba Carlos en la parte izquierda de la escala, sistemas como átomos o moléculas, o sistemas que están a muy bajas temperaturas. Entonces, la teoría que describe el comportamiento de estos sistemas se conoce desde la primera mitad del siglo XX, pero es solamente hasta la segunda mitad, de hecho a finales de la segunda mitad del siglo XX, que logramos desarrollar un control exquisito de, por ejemplo, átomos, logramos desarrollar la capacidad de aislar y controlar átomos individuales y utilizarlos para desarrollar nuevas tecnologías. Entonces, ahí vemos cómo hay una transición de esta ciencia básica que se conoce desde principios del siglo XX a una tecnología que toma casi un siglo. Y ahora, ¿cuáles son, digamos, las cosas que podemos hacer con este nivel de control? Entonces, dentro de las tecnologías cuánticas hay tres sectores, que son los sensores, las comunicaciones y el cómputo cuántico. Entonces, los sensores explotan las propiedades de estos sistemas para detectar, por ejemplo, campos electromagnéticos muy, muy, muy pequeños. Y esto tiene una gran aplicación en geolocalización o en medicina. También tenemos comunicaciones, utilizar estos sistemas para comunicar información de forma más segura. O en el caso del cómputo cuántico, que es en el que yo trabajo, utilizamos sistemas cuánticos para hacer cómputo. Y resulta que el cómputo que pueden hacer estos computadores cuánticos es mucho más poderoso, para decirlo en cierta medida, en cierta forma, que el cómputo que logramos con los supercomputadores o los laptops que ustedes conocen. Y esto tiene un impacto muy fuerte en diferentes industrias, incluyendo la industria de seguridad y defensa, tiene un impacto muy fuerte en la industria farmacéutica, en la industria química, por supuesto en telecomunicaciones, y también tiene una relación muy amplia con otros sectores como la inteligencia artificial. Entonces, en mi caso particular, yo trabajo en computación cuántica, específicamente desarrollo algoritmos o aplicaciones para computadores cuánticos, y la empresa que cofundé pues, está dedicada básicamente a aprender cómo utilizar estas máquinas, que son nuevas, que apenas están siendo desarrolladas, para resolver problemas dentro de la industria.
y específicamente nos enfocamos en resolver problemas de simulación de nuevos materiales, básicamente para encontrar nuevos materiales, problemas relacionados con el machine learning, cómo podemos utilizar estas nuevas computadoras para acelerar procesos de machine learning, también problemas de optimización. Ustedes saben que todas las compañías tienen que optimizar cosas. Por ejemplo, una compañía como FedEx tiene que organizar o tiene que optimizar la red de distribución. Entonces, estos computadores podrían acelerar esos procesos de optimización. Y finalmente, también pues aprendemos cómo diseñar mejor los computadores cuánticos del futuro. Entonces, nuestra empresa básicamente es un ejemplo de lo que se llama TOFTECH. Es una compañía que requiere mucha inversión en desarrollo científico con el objetivo de lograr sus goals, sus objetivos como compañía. Entonces, este tipo de TOFTECH es posible si se tiene la combinación apropiada de elementos. Y esos elementos incluyen una capacidad de hacer investigación disruptiva, pero también una inversión a largo plazo y una cultura que se desarrolla alrededor de este tipo de apuestas a largo plazo. Y en particular, en el caso de la inversión a largo plazo, hay todo un sistema que se ha desarrollado que permite que empresas como Zapata Computing aseguren la financiación para desarrollar sus productos hasta el momento en que pueden generar revenues. Entonces, estas organizaciones generalmente involucran a diferentes aliados en diferentes momentos del desarrollo de las empresas. Involucra al gobierno y a la academia al principio del desarrollo de la investigación y eventualmente se van uniendo otros sectores que involucran tanto a filántropos como oficinas de familia que invierten recursos, como grandes corporaciones y fondos de inversión privados que van, digamos, colocando el capital para que estas industrias se desarrollen. Bueno, y con eso doy paso a Alejandra. Buenas tardes a todos. Parte de estas industrias 4.0, también la biotecnología juega un papel indispensable y es algo de lo que tal vez en Colombia se conoce un poco más de esta área. La biotecnología se define, y el concepto más básico de la biotecnología es tecnología utilizando biología. Esta biología se utilizando recursos naturales. Estos recursos naturales van desde las formas más sencillas como virus hasta plantas e incluso células mamíferas. La idea o el objetivo de la utilización de estos recursos naturales es generar un producto. Este producto debe ser útil. Este producto utiliza estos recursos naturales modificados o no modificados genéticamente que cumplen o satisfacen una necesidad en una comunidad. Hay diferentes aplicaciones de la biotecnología en la agricultura, en la salud, en el medio ambiente con las energías renovables, en las grandes industrias como por ejemplo en las industrias de alimentos. Como mencioné, la biotecnología busca desarrollar un producto útil que satisface una necesidad en una comunidad. Esta necesidad finalmente busca solucionar un problema que existe en esa comunidad. Busca generar conocimiento y ese conocimiento no solamente se genera en el que está produciendo el producto, valga la redundancia, pero también es un conocimiento para la comunidad. Y la empresa o la industria de biotecnología es la encargada de hacer esa familiarización del producto con la comunidad en donde se está desarrollando. También este producto debe generar un crecimiento económico, debe generar empleo y esto eventualmente potencia el crecimiento económico de esa sociedad. Esto también tiene un impacto social, especialmente en educación. Y aquí solamente voy a mencionar un ejemplo que es en la empresa en donde me encuentro trabajando en este momento y se alinea bastante con lo que Jonathan acaba de escribir. Y esto es simplemente un ejemplo global del modelo cómo funciona en Estados Unidos. KSQ Therapeutics es una industria preclínica de biotecnología que busca desarrollar nuevos tratamientos para cáncer y otras enfermedades humanas. En este caso, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es investigar cuáles son los genes responsables de producir todas estas enfermedades, especialmente el cáncer. Y aquí simplemente voy a poner el modelo nuevamente y
una empresa como que es el proceso por el que una empresa como que es Q Therapeutics debe pasar para generar los productos que en este momento tenemos. Entonces, en la primera parte existen recursos del Estado, en este caso son recursos del gobierno de Estados Unidos que financian ciencia básica. En ese momento instituciones académicas de Estados Unidos se unen, no fue una sola institución académica, pero varias instituciones académicas se unen para desarrollar un proyecto. Este proyecto tuvo un producto. El producto fue el desarrollo de una herramienta de ingeniería genética, ingeniería de genomas, que permitió la investigación de la función de diferentes células humanas. Y quiero que pongan mucha atención a las fechas que estoy poniendo al lado de estos productos. Este estudio se desarrolla y se publica en el año 2014. En el año 2015, nace QuestQ Therapeutics, en donde utiliza esta tecnología que fue desarrollada por estas instituciones académicas. Los cofundadores fueron profesores de estas universidades que se juntaron con personas de negocios para fundar esta empresa. Esta empresa también se genera con inversión privada. En el 2015, la empresa utiliza esta plataforma de ingeniería genética para hacer un tamizaje de 600 líneas cancerígenas, y esto genera datos. En biotecnología también generamos datos, pero pues básicamente se secuenció el genoma de esas líneas cancerígenas para identificar cuáles son los genes responsables o asociados con esos tipos de cáncer. Luego la empresa hace una transición hacia utilizar esta misma tecnología, pero en células inmunes. Estas células inmunes cumplen un papel fundamental en identificar y en eliminar células cancerígenas. En este caso se llaman linfocitos T. Entonces, esta misma herramienta que fue desarrollada en el 2014 se utiliza en linfocitos T para saber de qué manera podemos mejorar estas células T para más eficientemente eliminar células cancerígenas. Y esto se ha hecho en los últimos 3 años. En este momento todavía nos encontramos haciendo este tamizaje, validando los blancos en estos linfocitos T para desarrollar una droga. Estamos básicamente a menos de un año de empezar ensayos clínicos. Entonces, básicamente nuestro producto en este caso es terapia génica. Entonces, lo que vamos a hacer es extraer los linfocitos que básicamente están dañados por culpa del cáncer en una persona. Los vamos a sacar, vamos a hacer ingeniería genética en estos linfocitos, los reincorporamos nuevamente al paciente, y lo que buscamos es que esas células inmunes que han sido dañadas por culpa del cáncer se mejoren de alguna manera para que puedan eficientemente atacar el cáncer. Y esto es simplemente un modelo. Entonces, si ustedes ven, la transición esto ha pasado en 6 años y estamos a menos de un año de empezar ensayos clínicos. Listo. Entonces, con esto acabo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esperar hasta el final de la conferencia. Probablemente el panel más complicado para todos. Pero creo que los 4 primeros expositores hicieron un trabajo excelente tratando de dar un contexto de la tecnología y lo que vamos a hablar. En mi caso, yo enfoqué mi presentación en cómo todas estas tecnologías se están actualmente usando en Colombia.
nosotros hacemos, yo vivo acá en Estados Unidos, investigo acá en Estados Unidos, pero hay empresas en Colombia que han estado incorporando todas estas tecnologías para mejorar sus procesos, para ser más eficientes. Entonces hice un poquito de investigación y traje todos esos casos de éxito para mostrar que en Colombia también estamos haciendo ya mucho trabajo y tenemos algunos avances en este tema. Y también cuáles oportunidades veo yo desde el punto de vista de la investigación que hago yo, que es en el sector salud, uno de los sectores problemáticos en Colombia, cómo podríamos aplicar los resultados de estas investigaciones en nuestro país. Entonces, ese era el recuento de cómo han evolucionado las industrias. Nosotros estamos hablando ahorita de las industrias 4.0, que es lo que llaman ahora la cuarta revolución industrial. Y cada uno de los panelistas anteriores nos hablaron de la inteligencia artificial, biotecnología, la computación cuántica. Y yo me voy a enfocar en inteligencia artificial y en Internet de las cosas, que es donde trabajo. Inicialmente creo que todos en Colombia, por ejemplo, que es un país donde tenemos muchas necesidades por resolver, que todavía no podemos darnos el lujo de crear necesidades para vender productos, ¿verdad? Entonces, lo más importante es tomar las necesidades en la sociedad a través de investigación social, a través de simulaciones de sistemas complejos, y encontrar los problemas que realmente necesitamos resolver a las necesidades, y luego usar nuestros conocimientos en inteligencia artificial para encontrar soluciones. En Colombia, la mayoría de los avances que hay en este momento están en el sector salud y en el sector financiero. Y en la parte de generar soluciones, hay una conexión o un link entre soluciones y problemas que se podría volver como un círculo vicioso, específicamente en el tema de inteligencia artificial. ¿Qué pueden ser, por ejemplo, bias? Cuando los sistemas, por ejemplo, no tienen datos suficientes sobre cierta comunidad, el sistema que usted entrena simplemente no puede reconocer las necesidades de esa comunidad, la ajusta a las necesidades de otras comunidades. Entonces es muy importante que los sistemas no tengan ese tipo de bias, específicamente por la falta de información o porque nosotros como humanos, que somos quienes entrenamos esos sistemas, tenemos nuestras propias bias. Entonces, tenemos que eliminar esas bias de los sistemas que entrenamos con inteligencia artificial para que no se reproduzcan nuestros comportamientos. Sí, problemas de privacidad, usos malintencionados de los datos o violaciones de la regulación que existe. Una vez se tienen esas soluciones, entonces se hace el proceso de transferencia tecnológica, que es básicamente hacer que esas tecnologías tengan un impacto en la sociedad. Eso tiene mucho que ver con regulación, innovación y hacer el manejo del cambio. Muchas veces es difícil cambiar la forma en que las personas hacemos las cosas. Entonces, cuando ponemos a los computadores a que hagan cosas que antes hacía una persona, es difícil convencerla de que, bueno, este computador no está tratando de reemplazar o quitar su trabajo, queremos hacer que usted haga su trabajo de una forma más efectiva, por ejemplo. Y usted va a tener la oportunidad de aprender nuevas habilidades para hacer otro tipo de trabajos que todavía las máquinas no pueden hacer porque necesitan un conocimiento adicional. Entonces, en ese sentido, hay muchas iniciativas en Colombia. Por ejemplo, en los gobiernos locales, creo que una de las más exitosas es Ruta N, y fue parte de un plan de desarrollo entre el 2008 y el 2000. Han logrado muchas cosas como en la mitad del camino. Tienen proyectos muy grandes en el tema de inteligencia artificial, han atraído varias empresas de afuera a Colombia, están entrenando nuevo talento en Medellín y recientemente se abrió el Centro de Inteligencia Artificial, que es entre Ruta N y el Instituto de Robótica, de Automatización de Procesos con Robótica e Inteligencia Artificial aquí en Estados Unidos. Hay otros esfuerzos del gobierno, por ejemplo, Spin-off Colombia. Antes los investigadores de las universidades públicas no podían crear empresas a partir de los resultados de su investigación. Esta ley que se hizo en el 2017 les dio esa capacidad a los servidores públicos de que podían montar empresas o tener empresas y también recibir de alguna forma los beneficios de esas innovaciones. Esos son algunos datos.
Hay 7 empresas de ese tipo de spin-off. Yo voy a mostrar un caso de éxito en la siguiente diapositiva. Y hay otras iniciativas como el Centro de Inteligencia Artificial Aplicada y el centro y esta iniciativa que se llama APSCO, que es una iniciativa del gobierno que está tratando de llevar ideas en el mundo digital desde la idea hasta el mercado. Y hay casos, hay muchos casos de éxito, entre ellos, por ejemplo, hay aproximadamente más de 1,000 equipos que están trabajando y se han creado más de 1,000 empleos en el tema de transformación digital en Colombia. Uno muy importante es la transformación de Colciencia en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esperamos que antes de un año esté todo funcionando súper bien. Esto le va a dar a Colciencias más presupuesto y una mejor capacidad de articularse con el gobierno, con las universidades. Entonces, es una iniciativa que creemos va a ayudar a hacer de la inteligencia artificial algo más productivo en Colombia. Este es el ejemplo que quería mostrarles del spin-off Colombia. La idea fue de un pediatra en Medellín, y la Universidad CES lo apoyó desde la idea hasta conseguirle un cliente. Y el cliente que consiguió fue Salud Sura, que es una de las EPS más grandes de Colombia. Entonces, el sistema está funcionando como un sistema de pediatría en el que las mamás de los bebés o los papás de los bebés pueden tener a un pediatra especialista 7x24 y pueden hacer videollamadas para hacer consultas. Y eso no funciona de una forma en la que se reemplaza la cita en persona, pero hay un soporte 7x24. Entonces, eso funciona muy bien en ciertas áreas de Colombia, pero ¿cómo podemos hacer para que esos modelos también se hagan disponibles en las comunidades que tuvo el robot durante el día? Entonces, un algoritmo de Machine Learning, por ejemplo, podría saber cuáles son los logs, cuál es, por ejemplo, la EPS con la que tienen más problemas, específicamente en este campo donde siempre tenemos errores, hacer esos análisis y tratar de mejorar el sistema, que al final eso le ayuda más a los pacientes porque tiene una atención más fluida y más rápida dentro del sistema de salud. Este es un poquito como los resultados de esa intervención. Empezó en diciembre del 2017, tienen 4 robots en este momento funcionando y están ahorrando horas de personas que estaban haciendo una tarea mecánica que no les exigía, pues no era retador para un ser humano. Entonces, un robot lo puede hacer sin problema y todo el tiempo. Las oportunidades. Básicamente, en lo que yo trabajo es en el diagnóstico automático de enfermedades, en la predicción de riesgo, por ejemplo, en cáncer, en enfermedades cardiovasculares, en diabetes. En ese momento yo hago investigación en diabetes y lo que hacemos es modelar diabetes, específicamente diabetes tipo 1, y crear algoritmos para control, para la infusión de insulina. Entonces, como estos trabajos se pueden utilizar para hacer un mejor sistema de salud en Colombia. Sistemas, por ejemplo, de visión por computador para mejorar los riesgos en las construcciones o en las minas, donde, por ejemplo, se puede identificar. Este tipo de accidentes se están dando porque las personas están entrando a este punto específico sin el casco, o están entrando a ese punto específico sin una linterna, por ejemplo, que necesitan para estar dentro de la mina. Identificar cuáles son esos riesgos y tratar de corregirlas. Medicina personalizada. Yo quería hablar de este tema de regulación. Si no tenemos información, si no hay datos, no hay posibilidad de entrenar estos sistemas de inteligencia artificial para que aprendan. ¿Qué son los sistemas de inteligencia artificial? Simplemente aprenden reglas a partir de los datos, y a partir de esos datos toman decisiones. Entonces, se requiere que haya, que eso esté centralizado y que esté estandarizado, que todas las personas tengan sus records. El tema de la responsabilidad. ¿Qué pasa si una máquina se equivoca? ¿Cómo usted se devuelve si una máquina le da una respuesta que no fue la correcta? ¿Cómo se va a manejar el tema de quién responde por esos temas? ¿Y cómo se deben cambiar el flujo de trabajo en los hospitales? Hay otros ejemplos, por ejemplo, en Suramericana, ellos usan la inteligencia artificial para tener ubicadas las grúas
porque ellos venden seguros. Suramericanas es una empresa de seguros. Entonces, venden seguros, utilizan inteligencia artificial para detectar fraudes cuando las personas están haciendo reclamos del seguro. Uno de los problemas que tienen es que el 40% de la población no tiene cuenta bancaria. Y ese 40% de la población son los estratos más bajos que no quieren pagar la cuota de manejo porque no tienen recursos para pagar la cuota de manejo. Entonces, para terminar, quería conectar cómo estos temas de inteligencia artificial pueden ayudar a realizar los objetivos de desarrollo sostenible. En el objetivo número 3, buena salud, se puede, utilizando inteligencia artificial, ampliar la cobertura y la calidad, tener un diagnóstico más rápido y más temprano en las enfermedades, y podemos migrar de un sistema de salud que trata la enfermedad hacia un sistema de salud que sea más de medicina preventiva. Calidad de educación, si hay tareas que se pueden robotizar, las personas se pueden aprender a hacer o pueden adquirir nuevas habilidades. Y también va a haber mucho más acceso a contenido digital, a entrenamiento virtual a través de inteligencia artificial y realidad aumentada. Y también muchas mejores oportunidades de trabajo, incremento de la productividad de los trabajadores. Y para terminar, creo que cualquier política que se vaya a hacer en términos de regular todo este tema de inteligencia artificial tiene que ser centrada en las necesidades que tiene el país en este momento y que sea algo de largo plazo. Que no sea un programa de gobierno, sino que sea de verdad un plan de desarrollo, una visión que se tenga de Colombia en el largo plazo, que si hay que hacer ajustes a esa visión, se hagan ajustes a ciertas políticas, pero que siempre esas decisiones que se tomen estén en línea con la visión que tenemos de Colombia en el largo plazo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Armando, por la invitación. Voy a tratar de ser muy resumido en qué estamos en este momento en términos de política de transformación digital y cómo hace esto match con todo lo que se viene hablando de la cuarta revolución industrial y cómo nos estamos preparando en el país para abordarla de una manera responsable. Lo primero, y a mí me gusta comenzar de esta manera todas mis presentaciones, y es, esto no es un tema ni de transformación digital ni de inversión en tecnología, y es, todo lo que nosotros hagamos siempre tiene que tener como fin mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Ese es el fin máximo que nos mueve a nosotros como Estado. Esto no es un tema de si invierto más en tecnología, si tengo más device, si tengo más, capacidades, sino el fin máximo que nosotros tenemos como Estado es mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Lo segundo, y es una reflexión importante porque la palabra regulación se utilizó en varias de las presentaciones anteriores, Clara la utilizó varias veces, y es muy importante ver la velocidad del cambio que se viene dando. Y esto es solo un ejemplo, entre el 2009 y el 2019, o podemos mencionar también el 2007, cuando se lanza uno de los smartphones más populares que hoy tenemos en junio del año 2007, y es qué tanto ha cambiado el mundo en 12 años. ¿Qué tan rápido va la tecnología? ¿Qué tanto van cambiando los procesos? ¿Cómo aparecen empresas? Y si uno mira el listado de las empresas, las 10 empresas más grandes del mundo hoy, posiblemente la mitad de ellas no existían hace 10 años porque ni siquiera las necesidades que hoy están cubriendo las teníamos contempladas. Entonces, el tema de la velocidad es fundamental porque cuando uno hace regulación, la regulación tiene que ser inteligente, en el entendido en que hay que tener mucho cuidado en sobreregular, porque la sobreregulación nos puede llevar a matar la innovación, y eso es algo que en lo que tenemos que tener cuidado en todos estos procesos de aproximación de la cuarta revolución industrial. Voy muy rápido con los 7 pilares de la política en las que estamos trabajando, y el primero es talento. No podemos tener cuarta revolución industrial si no tenemos talento, y en talento tenemos unos gaps importantes. Hoy nosotros tenemos básicamente dentro de talento 4 iniciativas muy rápidas. La primera es la introducción del concepto de coding para los niños que están en la educación básica.
formación STEM para la educación, secundaria, formación en habilidades digitales, para garantizar que nuestros egresados, los jóvenes bachilleres, tengan la posibilidad, no necesariamente de aplicar una carrera universitaria, sino que salga de unas con habilidades que les permitan a ellos estar inmersos dentro del mundo laboral, en temas de analítica, en temas de codificación, en temas de código, y viene la parte de reconversión, porque lo mencionaban también un par de las presentaciones anteriores, y es, muchos de los trabajos que tenemos hoy no van a existir en los próximos años, pero lo que tenemos que hacer es utilizar las nuevas oportunidades que se presentan y reconvertir esa fuerza laboral hoy, que es muy importante para el país, en unas nuevas actividades. Un solo ejemplo, y hablando de uno de los call centers, uno en Colombia tiene cerca de 250,000 posiciones de call center, 250,000 si hace uno seguimiento por los chatbots, que básicamente utilizan inteligencia artificial en la parte de atrás, debería desaparecer entre el 30-35% en unos 3 años. Entonces, en 3 años debemos haber hecho una reconversión de esa fuerza que hoy está teniendo call centers en una serie de actividades adicionales que son oportunidades que se nos presentan y queremos abordarlo de esa manera. Economía digital es cómo creamos las condiciones nosotros como país para que todas estas oportunidades de la cuarta revolución realmente generen innovación, generen empleo, generen startups, generen ecosistema que nos permitan a nosotros crecer y generar más desarrollo económico. Gobierno digital, nosotros no podemos hablar de cuarta revolución cuando seguimos teniendo un gobierno análogo. Y en eso no podemos llevarnos engaños, hoy tenemos muchos trámites en papel, un proceso puede tomar semanas cuando debería hacerse en horas, tenemos uno de los temas cruciales, interoperabilidad, nuestras diferentes plataformas no son interoperables y no son interoperables porque cuando nacieron no nacieron con un estándar. Entonces, los estándares son fundamentales, hoy estamos trabajando afortunadamente en historia clínica interoperable, ya estamos en esas técnicas, yo esperaría que hacia el mes de junio ya estemos definiendo el conjunto mínimo de datos para poder avanzar en los estándares de intercambio de información y eso permita también a los investigadores trabajar de una manera más precisa en modelos predictivos que nos lleven a nosotros a tomar decisiones mucho más acertadas en términos de uso de la información y en programas de prevención, promoción y o ataque de enfermedades. En el tema de innovación venimos trabajando muy fuerte en cómo incentivar el ecosistema. En la mañana de hoy precisamente estábamos en reuniones de cómo acercamos fondos de inversión que permitan que esa capa que se necesite, digamos, desafortunadamente hoy los fondos de capital de riesgo, no tenemos un volumen importante de fondos en Colombia, digamos que se tienen la capa de ángeles inversionistas y nos toca a nosotros lograr cerrar esa brecha que en este momento se tiene. Estamos invitando unos fondos, Bancolder va a colocar una serie de recursos importantes sobre la mesa donde vamos a hacer una alianza con los fondos internacionales para poder apalancar las startups, porque al final del día una startup necesita fondos de capital de riesgo para poder crecer. Sin esto no es posible el escalamiento, sin esto no es posible, salir a competir en el mercado internacional. Conectividad es clave. Nosotros tenemos cerca del 50% del país aún desconectado en términos de banda ancha. La banda ancha, y eso digamos que muchos estudios han demostrado el impacto positivo que tiene sobre la economía, pero también sobre la calidad de vida de las personas, en términos de acceso a telesalud, en términos de acceso a educación virtual, en términos de trámites y evitar desplazamientos. En este momento cursa en el Congreso en Colombia una ley para modernización del sector TIC, falta las plenarias de Cámara y Senado, digamos que ha sido un debate intenso. Esta ley, en principio, lo que nos va a permitir a nosotros es que podamos cerrar esa brecha que tenemos. Si miramos en términos de inversión, si el gobierno tuviera que hacer la inversión para poder cerrar y completar ese 100% de cobertura, hablamos de cerca de 93 billones de pesos. Esos recursos no existen. Por eso el modelo que se requiere es un modelo de inversión privada y para esto es fundamental que logre avanzar la ley que en este momento cursa en el Congreso. En paralelo, esta semana se hicieron 2 anuncios. Lo primero, se abrió la subasta banda 700 y banda 1900. Esto para las empresas de telecomunicaciones es importante porque va a permitir mayor despliegue de infraestructura y esto va a hacer que la conectividad que tenemos sea mejor. Sin embargo, es importante la ley porque eso nos daría mayor velocidad. Y lo segundo, la tecnología 5G no va a ser una realidad en Colombia antes de 4 años. Sin embargo, la Agencia Nacional del Espectro abría consultas. Las definiciones técnicas de adopción de 5G en Colombia, porque lo que estamos haciendo es anticipar las discusiones para que cuando sea el momento
ya estemos listos para adoptar y no tengamos que perder 4 o 5 años en estos aspectos. Seguridad digital, y es todo lo que hagamos en términos de información, pues al final del día tiene en la parte de atrás un riesgo. Por eso todos los temas de ciberseguridad, protección de datos personales, administración de la información es fundamental, porque el sistema tiene que tener confianza. Digamos, alrededor de esto el concepto de confianza digital es fundamental y entre todos tenemos que avanzar. El último, de co-creación, y es, esto no lo hacemos solos, esto no es solo el gobierno, no es solo el sector privado, no es solo la academia, esto es un trabajo de todos en conjunto, y esto es uno de los temas en los que tenemos que avanzar nosotros como sociedad, y para eso necesitamos unirnos para que podamos avanzar. Eso muy rápido, es básicamente en el Plan Nacional de Desarrollo, esto aparece de manera explícita. El Plan Nacional de Desarrollo tiene un pacto que se llama Pacto para la Transformación Digital de Colombia, donde está todo el detalle de cómo podemos nosotros avanzar en los próximos años. Está el Pacto por la Ciencia, Tecnología y la Innovación y el Pacto por el Emprendimiento y la Productividad. Son bases y capítulos completos dentro del Plan Nacional de Desarrollo donde abordamos estos temas de manera explícita para que podamos hacer la construcción de política pública, más una serie de, digamos, de instrumentos que tenemos como gobierno, como son los COMPIS, más las directivas presidenciales que nos han permitido en estos 8 meses ir avanzando. Estamos construyendo sobre lo construido. Digamos, esto no nace con nosotros, esto es un esfuerzo que viene haciendo el país desde el año 95, y vemos que todos los que han estado antes han venido poniendo un granito de arena para que vayamos mejorando. En todos los indicadores internacionales estamos en el medio, nos falta mucho para estar en la parte de arriba, pero pues vamos a trabajar muy duro para lograrlo. Cuarta revolución industrial, muy enfocado al tema de inteligencia artificial, y es, estamos haciendo una política específica de inteligencia artificial. Lo segundo, tenemos el reto de formar 150 mil personas en los próximos 3 años con conocimientos específicos en inteligencia artificial. Para esto, pues lo vamos a hacer basados básicamente en un componente de la mano del SENA, pero también un componente basado en educación a través de plataformas digitales. Es la única manera en que se puede hacer masivo, y también es la única manera en que podemos descentralizar el conocimiento. El conocimiento hoy está en 5 grandes ciudades, eso nos va a permitir a nosotros darle acceso a todas las regiones del país. Esto tiene que quedar contratado este año y arrancar los diferentes cursos, tanto para, les mencionaba, las personas que están terminando bachillerato como las personas que están en universidad, pues con diferentes niveles, diferentes programas, porque pues hay unos que requieren un background en programación importante. Mecanismos eficientes de compras públicas, el uso de inteligencia artificial, digamos que ya hoy se está utilizando para temas de fiscalización, para temas de contratación. Eso es uno de los mayores problemas que tenemos como país, y es la corrupción, y lo tenemos que atacar de manera decidida, y estamos haciendo una combinación entre información que captamos por Big Data, viene toda una plataforma con blockchain para que logremos hacer el proceso de cierre en términos de las ofertas y la contratación pública, e inteligencia artificial para poder descubrir todos esos mecanismos de colusión y demás prácticas negativas que hay detrás de la contratación. Fondo Capital de Riesgo, que ya les mencioné hace un rato, y todo lo que tiene que ver con programa de apoyo al emprendimiento. Ahí aparece apps.co, que lo mencionaba Clara, y eso es una iniciativa muy relevante que de la mano de Impulse y el Fondo Emprender nos permite a nosotros irrigar el ecosistema de emprendimiento en todo el país. En Davos se anunció el primer centro para la cuarta revolución industrial de habla hispana. Este centro estará ubicado en Ruta N, en la ciudad de Medellín. Esto es muy importante porque nos permite a nosotros como país ser la base para América Latina en la investigación, por lo menos en 3 tecnologías, que son blockchain, inteligencia artificial e Internet de las Cosas. Eso es fundamental porque nos va a poder a nosotros permitir que desde ese centro trabajemos en lo que tiene que ver con regulación, pero también con lo que tiene que ver con estándares. En la medida en que nosotros avancemos de una manera rápida y decidida, pues las startups, el ecosistema van a poder hacerlo mucho más rápido. Adicional, esto nos va a permitir que, como digamos que es el primer centro de habla hispana, que los demás países, desde México hasta Argentina, pues tengan una interacción permanente con Colombia, en específico con Ruta N, y eso pues nos va a generar un mayor ecosistema que además nos va a llevar a más desarrollo, que además nos va a permitir tener startups escalables. Y pasar de tener el único unicorn que tenemos en Colombia a poder tener varios más que nos permitan reinvertir en el país.
Los beneficios de la inteligencia artificial creo que están documentados en las diferentes investigaciones en el mundo. Nosotros esperamos que con la cuarta revolución industrial podamos pasar del 3.5 al 4.5 en términos de crecimiento económico. Eso dependerá de la velocidad y la calidad de la implementación que hagamos en los próximos meses. Esos son ejemplos, como les mencionaba, ya se viene trabajando. Hay varios ejemplos, como mencionaba Clara, también de Sura, pero que hay temas de AgroSavia, la IA, la Agencia Nacional Digital, y es cada vez más, hay más entidades del gobierno, del sector privado, del orden territorial, que vienen implementando inteligencia artificial y otras tecnologías para el avance en todos y cada uno de sus sectores. Termino como comencé, y es, esto no se trata de transformación digital, esto no se trata de tecnología, eso se trata de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos en Colombia, y para eso es que sirve la cuarta revolución industrial, y es para cerrar brechas, para que esto no sea una revolución que genere más brechas, sino por el contrario, que nos genere más oportunidad para todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los panelistas. Entonces, ahorita tenemos una discusión, porque como hemos podido ver, hay muchas posiciones, hay muchos también visiones de lo que es la cuarta revolución industrial. Por eso también era tan importante tener como esta contextualización de qué son las industrias 4.0. Yo voy a invitar a María Emilia, me va a presentar, porque pues, ¿cómo me colé yo acá en esta conversación? Yo soy Armando Guido, soy un abogado, hice mi maestría en la Universidad de Harvard, después en Derecho, después hice mi maestría en Política Pública en la Universidad de Oxford, y ahorita estoy como fellow en el Berman Klein Center. Es un centro que nos dedicamos a estudiar temas de regulación de Internet, de inteligencia artificial, y yo estoy trabajando también dentro de la iniciativa para la ética y gobernanza de la inteligencia artificial. Y lo que hemos visto, y por eso también es muy interesante este panel, porque lo que vemos es, y creo que varios lo han dicho ya, es el tema de colaboración, de cómo vamos a colaborar entre distintos sectores, con visiones también distintas en algunos puntos, frente a esta cuarta revolución y frente a un tema que buscamos que sea sostenible. Porque lo que puede pasar con esta cuarta revolución industrial es que si no logramos una sostenibilidad, una conversación entre la sociedad, pues puede ser una nueva gran decepción. Y eso, digamos, que es lo que buscamos evitar. Entonces, quisiera empezar como con ese punto. ¿Qué mecanismos de colaboración ven ustedes que podamos tener, que nos puedan funcionar, que se hayan pensado desde el gobierno, desde la academia, desde la industria, desde el extranjero, para tener esta conversación entre todos? Y, por ejemplo, tenemos el modelo que nos comentaba la que era el tema del CUDE, el Comité Universidad Empresa Estado en Antioquia, que ha resultado ser exitoso para la región. ¿Qué otros modelos y a nivel nacional pensarían ustedes y cómo pensaría que podríamos tener esa colaboración y esa conversación entre todos para además compartir información valiosa, creo que para todos los sectores? Entonces, no sé si quieramos empezar por acá y vamos a decirle a Alejandro. Muchas gracias. Sí, la verdad es que esto es un tema que no es solamente de este momento, sino desde hace muchos años, incluso desde que yo hacía investigación en Colombia, al menos en mi área, en biotecnología y en el área médica. Yo sí siento que estos espacios de colaboración, al menos entre los académicos, las industrias, el gobierno, no existían, al menos hace 10 años cuando yo estaba en Colombia. Realmente sí siento que al menos en la parte de biología, los académicos están en lo suyo. Era muy en ese momento, y creo que todavía lo es, al menos los recursos para poder hacer investigación en Colombia eran bastante reducidos, especialmente por el tipo de infraestructura que se necesita. El modelo que les presenté cuando yo me vine pues para acá, me di cuenta la diferencia que hay tan grande entre este tipo de espacios en donde las instituciones académicas están interactuando todo el tiempo con la industria. Entonces es un modelo que realmente yo no vi tan claro en Colombia. Nuevamente, en mi área es así, no sé si eso se haya transformado, no sé qué tipo de iniciativas en este momento existen en Colombia o qué tipo de espacios existen en Colombia para que esto se promueva.
Me parecería muy interesante verlo. Siento que siempre la posición del científico es, somos muy técnicos, no sabemos cómo comunicarnos con los políticos, no sabemos cómo comunicarnos con la industria, y es totalmente cierto. Claramente a uno no le enseñan eso, no es parte de su entrenamiento, pero creo que esa necesidad siempre se ha visto, siempre existen, han existido preguntas al respecto, y creo que ahora la comunidad científica se ha abierto un poco más. No solamente está preocupada por estar encerrada en un laboratorio investigando, pero también creo que es consciente de la necesidad que existe en Colombia. Creo que ya no estamos investigando por investigar, como lo mostraron todos los científicos. Creo que estamos haciendo ciencia para un bien común, estamos buscando transformar una sociedad, y realmente en Colombia eso es lo que necesita. ¿Cómo definimos la palabra innovación? ¿Qué es desarrollar un producto de alta innovación? Necesitamos es desarrollar un producto que realmente le sirva a la sociedad colombiana. Necesitamos responder a una necesidad, no solamente investiguemos por investigar y agotemos los recursos en una investigación, sino realmente, y yo creo que la comunidad científica se ha abierto bastante hacia esta área. Creo que es necesario abrir estos espacios de comunicación para que esto proceda y esto se mueva hacia adelante. Pero creo que estamos en un buen camino. Creo que en el área de inteligencia artificial claramente se ha hecho un poco más de progreso, y pues me gustaría saber en el área de biotecnología esto de esta manera, cómo se puede extrapolar esos modelos que se están utilizando en Colombia en esta área. La verdad los desconozco, me parecería interesante escuchar al respecto. Bueno, estamos de acuerdo que hace 10 años había una falencia, y digamos que seguimos teniendo una falencia. Nosotros no podemos decir que todo esto está resuelto. Hay avances, no se puede desconocer los avances, que de hecho son avances que vienen de tiempo atrás con diferentes iniciativas que es del orden nacional y territorial. Yo creo que el ejemplo del CUE en Medellín es un ejemplo a repicar, es un ejemplo donde se está trabajando de la mano academia, empresa y gobierno, y donde se han ido trabajando sobre temas específicos. En el tema de, como se menciona, de biotecnología, inteligencia artificial y otras áreas, se han venido creando centros de investigación que permiten ir abordando los temas de manera específica. Esos centros se han creado con inversión del gobierno, determinando, y con obviamente participación de las universidades, de la academia, definiendo cuáles son las diferentes líneas de investigación. En el tema de biotecnología, y puede estar equivocado, pero con AgroSavia se viene haciendo un trabajo relevante para avanzar en estos temas, específicos, con Juan Lucas Restrepo, que hasta hace muy poco estuvo al frente de la entidad. Y no nos olvidemos que pues, uno de los temas positivos es que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se sanciona hasta hace poco, antes del 31 de diciembre debemos haber definido toda su hoja de ruta de implementación, que eso nos va a permitir precisamente ese ministerio poder avanzar de una manera decidida en todas estas diferentes áreas, como usted lo mencionaba, no solo con la lógica de investigar por investigar, sino con todo lo que es investigación aplicada al beneficio, resolviendo problemas sociales en Colombia y problemas en términos generales. Para responder un poquito también tu pregunta, en el área de biotecnología, hay una empresa en Medellín, Biointropic, y ellos tienen un clúster de empresas de biotecnología y trabajan todo el tema desde formación de talento humano, incubación de las ideas y ayudarles a las empresas a poner los productos en el mercado. Y es un esfuerzo también en donde está el Estado y las universidades trabajando en temas de biotecnología. Yo creo que es muy importante cuando se están haciendo todas estas conversaciones para, por ejemplo, decir cuál es la ruta o la hoja de ruta de Colciencia, invitar a todos los stakeholders, todas las personas interesadas en el sistema, las personas que están en la academia, cómo les gusta, por ejemplo, participar para obtener recursos para un grant. No puede ser tan complicado. Si una persona, un investigador está tratando de resolver un problema, tiene que ser posible acceder a esos recursos sin tener que tener tanto
papeleo, tantas cuestiones administrativas para acceder a esos recursos. Entonces, invitar a todas las personas, ¿cómo le sirve al académico aplicar esos recursos? ¿Cuáles son los temas? Porque si el gobierno tiene unos temas o Colciencias tiene unos temas centrales, tienen que venir de todas las regiones. Para todas las regiones, los temas centrales no son los mismos. Entonces, es importante también tener esas plataformas regionales de forma tal que las experiencias y las fortalezas de las regiones también se vean representadas en estos planes de desarrollo. Muchas gracias. Ahí viene también otro tema que comentábamos y comentaban los panelistas, y es el tema de que existen miedos también dentro de la sociedad frente a esta cuarta revolución industrial, temas frente al empleo, que vamos a quedar sin trabajo, el uso de mis datos, el uso de mi información. Hay unos dilemas también éticos muy importantes los cuales el país se va a tener que enfrentar, y por eso mismo también la necesidad de una conversación en ese sentido. ¿Cómo sienten ustedes, digamos, esos miedos desde la ciencia, desde el gobierno, desde la industria? ¿Cómo sienten esos miedos? ¿Están justificados? ¿Y qué acciones se pueden tomar? ¿Sienten que hay exageraciones? ¿Y cómo se pueden asumir? Especialmente lo digo en dos temas muy puntuales: el tema del futuro de los trabajos, que eso, digamos, y en nuestro país claramente genera todo tipo de conversaciones, y el tema del uso de los datos, teniendo en cuenta pues que esto y estas industrias van a necesitar más información, acceder a más datos, y entonces, ¿cómo se va a generar confianza en los ciudadanos en que al final van a poder seguir teniendo control sobre su información y sobre su privacidad? Claramente surge la tentación de la regulación, y entonces ahí es donde tenemos que ver si la regulación, y lo que comentaban un poco, tener el cuidado de que la regulación va a ser la que nos va a dirigir en este camino, va a ser la que nos va a resolver esos dilemas éticos, un poco también como que lo veamos, pero hay muchos países que se lo han planteado. China, en su estrategia de inteligencia artificial de 2017, ya dijo a 2025 tenemos que tener una regulación comprensiva del tema. Otros países están apuntando a eso. Europa hizo un reglamento europeo de datos, por ejemplo, pensando en eso, y tiene todo tipo de decisiones. Entonces, bajo ese contexto, pues quisiera conocer la opinión de ustedes frente a estos dilemas y estos temas que generan un poco de desconfianza. Bueno, vamos con Avies Data. Lo primero es que nosotros tenemos la ley de Avies Data en Colombia, y digamos que el principio es la información es del ciudadano. Y la ley de Avies Data lo que busca es garantizar en cómo y bajo qué medio la información se comparte y quién autoriza compartir esa información. Los ciudadanos son invitados a autorizar los segundos usos. Digamos que también viene un tema de responsabilidad en cómo administro la información, a quién le entrego la información. Digamos que uno se encuentra que en un formulario electrónico son muy dados los ciudadanos a que autoricen que esta información sea compartida o utilizada para investigación o para usos comerciales. Entonces, por eso es que después uno se queja cuando recibe una llamada ofreciéndole algún bien o servicio, pero se le olvidó que en su momento le pudo haber compartido en un formulario electrónico esto a más de 100 compañías diferentes. Entonces, lo primero es, en Colombia hay una ley de Avies Data, que es una ley importante, que está protegiendo la información de los ciudadanos, pero también es responsabilidad de uno como ciudadano a quien le autoriza los segundos usos de la información. Eso como primer punto. Lo segundo, yo creo que la llegada del centro de la cuarta revolución, entre otras, lo que hace es habilitar todo este tipo de discusiones. El dilema ético, y si uno lee, digamos, al profesor Schwab, es el dilema ético es uno de los dilemas más grandes alrededor del tema de la inteligencia artificial, y es: ¿qué va a suceder cuando empecemos a tener tanta información sobre la persona, de haber tenido predicciones o los modelos predictivos de la persona en términos de comportamiento, en términos de seguros? ¿Qué pasa en la manera en que se va a asignar un seguro cuando yo ya tengo modelos predictivos sobre qué va a suceder con esa persona? Entonces, esta es una discusión que arranca, es una discusión muy importante que la tenemos que tener de una manera muy seria, y tener el centro, entre otras, lo que hace es habilitarnos a nosotros como país abordar ese tema lo más pronto posible. Lo segundo allí es, pues entre otras, como lo mencionaba, estamos en la construcción del documento política de transformación digital, que es un documento que entre otras va a abordar en una primera etapa estas diferentes discusiones para ir marcando una línea. Vuelvo a algo que dije durante la presentación, y es: tenemos que tener cuidado porque la regulación que se tiene es una regulación inteligente. Porque sobre regular en estos escenarios lo que también puede hacer es que la innovación y la investigación termine limitada.
Entonces, pues tiene que ser un balance y bienvenida a la discusión. Pues yo creo que en términos de trabajo lo que hay que hacer es ver las oportunidades. Nuevas habilidades se tienen que poder aprender. Por ejemplo, si mi trabajo era ingresar en el Hospital Pablo Tobón, por ejemplo, que están automatizando el ingreso de órdenes de los pacientes. Un trabajo muy bueno que ellos están haciendo es enseñándoles a los usuarios a programar los robots. Entonces, una persona que antes entraba la información, tenía que ir y mirar la autorización y entrarlo en el computador, ahora puede hacer robots para automatizar otro tipo de tareas. Entonces, tratar como de mirar qué oportunidades de formación hay en nuevas habilidades que las personas pueden aprender y empezar a formar personas en esas nuevas habilidades. La cuarta revolución industrial y la automatización es algo que va a suceder, entonces hay que empezar a mirar es cuáles son esas otras habilidades en las que se puede empezar a formar talento para que se puedan aprovechar en el futuro y potencializar también la inteligencia artificial. Bueno, y antes de pasar ya a unas preguntas de las personas y el público, yo quisiera, frente al tema de infraestructura, un poco. Varios hablaron de la necesidad de una infraestructura. Nuestros primeros cuatro científicos dijeron, bueno, acá hay una infraestructura que nos permite desarrollar toda esta tecnología. Se necesita una infraestructura de datos, se necesita una infraestructura para la conectividad, para poder generar, digamos, conexiones rápidas en el país y que todas estas tecnologías se aprovechen de la mejor manera. ¿Ven ustedes esa infraestructura? Si vamos a tener 150 mil personas preparadas para llegar al país, ¿qué les vamos a ofrecer dentro de esa infraestructura y decirles, trabajen con esto? Dentro de la labor también, ustedes que han tenido, ¿ven que esa infraestructura está disponible? ¿Cómo sienten, mejor dicho, ha sido el desarrollo de esto? Teniendo en cuenta, pues, lo que digo, una infraestructura tanto de datos, de conectividad, digamos, que y de una interconexión que tiene que existir. Bueno, en la parte de infraestructura, como mencionaba, en la parte de banda ancha, tenemos una falencia. Y eso es evidente y por eso necesitamos avanzar en la ley TIC. Viene el tema de la subasta banda 700 y 1900 que mencionaba. Esa subasta arranca en el segundo semestre de este año y debería estarse adjudicando primer trimestre del 2020. Y esto nos debería permitir a nosotros cerrar la brecha en términos de infraestructura de conectividad. Un mecanismo adicional es que las APP o las alianzas público-privadas hoy existen para infraestructura carreteras. El decreto que habilita la tenencia de APPs para temas tecnológicos es un decreto que está ya en discusión y publicado desde hace cerca de 2 meses. Debemos estarlo adaptando también antes de junio 30 de este año, lo que va a permitir que el sector privado invierta en el desarrollo de infraestructura tecnológica. Y eso es una forma también en que nosotros podemos cerrar esas brechas existentes. Y frente al tema que le vamos a ofrecer a estas 150 mil personas que se van a formar en inteligencia artificial, yo arrancaría por decir que hoy tenemos una falencia de 128 mil ingenieros en el país. Y eso es un, no solo Colombia, el mundo entero, porque además eso es información del Banco Mundial, es todos los países hoy tienen una falencia en términos de ingenieros y ahí hay, digamos que hay una oportunidad que tenemos, hablábamos hace un momento frente al tema de trabajo y es, hay una oportunidad frente la formación para cerrar la brecha que tenemos para generar empleo y para poder tener pues, mayor crecimiento. Entonces, ¿tenemos tiempo para unas 2, 3 preguntas? Nos pregunta, sí, muchas gracias, que ya, yo sé que ya estamos. Entonces, lo escojo yo. Bueno, nos están pidiendo, por favor, allí y ya miramos. ¿Es de quién dice? Usted está, insistencia, entonces está aquí. Ya he tenido que respirar bastante. Señor consejero, o de la consejería, grave. Nos vamos a quedar por fuera de la cuarta revolución. Duramos desde el año 2010, liderando 2 políticas públicas en Mintec. Fui yo la líder del tema. Una indígena y la afro. Para comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Fuimos a todo Colombia. Hablamos de la brecha. Hablamos del uso, apropiación. Y trabajamos. Y las políticas públicas
se quedaron. La indígena fue aprobada a regañadientes porque negociamos tres cosas. Y para comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, la empastó bonito en Mentic y fuera. Hasta ahí llegó sin suscribirla. Perdón, voy a seguir aquí. No, la pregunta. ¿Cómo podemos hablar de que es muy bueno, ¿no? ¿Cómo esta cuarta revolución va a ser paradigmática para Colombia? Si, ¿cómo va a llegar a la nación? ¿Cómo vamos a estar allí? Esa nación que no es porque sea negra ni indígena, sino somos los beneficiarios de esa conectividad que se decía que iba a estar completa en julio del año 2015. Pregunta, ya sabe, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para entrar en la cuarta revolución? Perfecto, muchas gracias. Y si quieren de una vez la otra pregunta. Sí. ¿De una vez? Sí. Tengamos todas de una vez para... Listo, perfecto. Si puedo dar un súper pequeño... Pero muy pequeño, que ya estamos... Contexto, listo, perfecto. Ustedes hablaron mucho de Medellín como un ejemplo de innovación, etcétera. Medellín se ganó el premio a la ciudad más innovadora del mundo por votación. Es decir, la gente votó para que Medellín... Yo no, en realidad las votaciones no sirven para elegir una ciudad innovadora. La innovación no se gana por votación. Sí. Hablaron de Ruta N... Ruta N, se han devuelto 60 empresas. Las empresas que llegan a Ruta N para generar capacidades se devuelven en menos de 3 años. Vino Hewlett Packard y se devolvió en menos de 3 años porque las universidades que estaban alrededor y en los gobiernos no tenían la infraestructura ni la forma de hacer las contrataciones, etcétera, para poderlo hacer bien. Las empresas que están en Ruta N hoy, la mayoría de ellas son empresas internacionales que están generando negocios en Colombia, es decir, son empresas comercializadoras, no son empresas que generan, ¿cierto? Los programas de Impulsa, casi todos los operadores de los programas de Impulsa que, digamos, generan el emprendimiento, que hacen el acompañamiento al emprendimiento, la gran mayoría, ninguno de ellos ha sido emprendedores. Es decir, no tienen ninguna experiencia en emprendimiento. ¿Sí? Real, pues real. Académico, de pronto, pero real. ¿Cierto? Es decir, el tema es un poco... Y bueno, les puedo dar ejemplos de Universidad de Empresa Estado. El último ejemplo de Universidad de Empresa Estado, que también se mencionó en las de ustedes, tenemos a la doctora Lucía Teortúa. A Teortúa, que trabaja en el tema de biotecnología. Todas las inversiones que han hecho en el laboratorio de la doctora Lucía han sido del exterior. Han sido de laboratorios y empresas, sobre todo alemanas, etcétera, porque la cultura, y ella pertenece al Comité Universidad de Empresa Estado, la cultura empresarial no da para hacer innovación ni tampoco las inversiones. Entonces el tema es, venga, ¿para cuándo vamos a dejar nosotros unos estudios de evaluación de impacto real de los programas de gobierno? ¿De qué ha sido realmente impacto? O sea, ¿qué realmente genera? O sea, ¿cuál ha sido el impacto real de esos programas de gobierno? ¿Y para cuándo vamos a dejar unos estudios de diagnóstico real de cuáles son las falencias que existen en la región para poder, partiendo de las causas, pues hacer soluciones? No simplemente, digamos, unos programas de lo que pensamos, sino una cosa diagnosticada. Perfecto. Existen los estudios de evaluación de impacto y existen esos diagnósticos. Perfecto. Para poder hacer una política. Listo, muchas gracias. Entonces tenemos temas de evaluación de impacto, inclusión. Entonces, vamos en los dos temas. Yo creo que tiene toda la razón cuando mencionamos que en el 2015 se esperaba estar conectados y no estamos conectados. Y para eso es que necesitamos la ley TIC. Es decir, cuando yo menciono que tenemos el 50% del país desconectado, precisamente es que requerimos que podamos avanzar nosotros en conectar las áreas más apartadas y las zonas más vulnerables. Y pues solo por dar algunos datos, y es, en el área urbana, cuando uno mira
desafortunadamente, pues toca hacerlo así por estratos socioeconómicos, los estratos 5 y 6 tienen un nivel de conectividad del 99%, el estrato 1 y 2 del 28%. Cuando uno mira área rural, la conectividad es inferior al 50%. Entonces, precisamente para eso es que estamos necesitando la ley TIC para que podamos tener esa conectividad en todos los municipios de toda la geografía, que son 1.102 municipios en Colombia. Frente al segundo punto, totalmente de acuerdo. En el tema de innovación, y acá alguien mencionaba, creo que mencionaba hace un rato sobre cómo hablarle a los políticos. Yo llevo 8 meses en el gobierno, mi vida anterior fueron 17 años en el sector privado, haciendo empresas, haciendo emprendimientos. Entonces, conozco el sufrimiento del otro lado también. En Colombia tenemos un faltante de fondos de capital de riesgo que permita que las empresas que están en la fase de consolidación puedan dar ese gran salto. Precisamente por eso se está trabajando de la mano de Impulsa con los fondos de capital de riesgo que están interesados en llegar al país para fomentar el ecosistema del emprendimiento. De acuerdo que tenemos un ecosistema que viene a tener una serie de instrumentos, no todos con aciertos, hay una serie de fracasos y desaciertos allí, y precisamente por eso es que se está trabajando una política de emprendimiento de tal manera que la inversión que se realiza en estos componentes sea una inversión articulada, que nos permita a nosotros tener un impacto real, que nos permita a nosotros generar desarrollo. Y estamos de acuerdo, Medellín tiene unas capacidades, pero también las tiene Barranquilla, también las tiene Bucaramanga, también las tiene Cali, también las tiene... Son 1.102 municipios que lo que estamos buscando es que todos y cada uno de ellos entren en una ruta dentro de la Cuarta Revolución Industrial. Bueno, perfecto, pues muchas gracias a todos. Pues, si quieren ya después de... pueden abordar de pronto el tema, si hay un espacio, un tiempo... Para esto, ya por tiempo la organización me ha pedido que no pueda dar espacio a más preguntas, de verdad quisiera, pero no, fue un tema de que el tiempo ya no nos da más. Pero no puedo, no sé si la organización me deje o ustedes dirán. Pero espera un momento. Pues, en este momento de la conferencia damos finalización del panel, posiblemente si tienen alguna otra pregunta. Puede perfectamente acercarse a los panelistas que van a estar dentro de la audiencia, igual el día de mañana. Bueno, pues muchas gracias. Ya se están yendo. Ay, no. Bueno, queremos agradecer a este panel y a los supporters y a los panelistas. Y un anuncio muy importante para todos, mañana la conferencia está vendida, no hay más tiquetes. Y es los primeros que lleguen son los primeros que entran. Entonces, por favor, lleguen temprano y no podemos llenar el cuarto más de lo que es la capacidad. Entonces, los cupos están limitados. Y también para que, por favor, no se les olvide que hoy por la noche tenemos la fiesta con el DJ Simón Mejía en la discoteca Túnel, que queda en East Boston, al lado del Hotel W. Si no conocen dónde es, queda en el 100 Street, y la fiesta va a estar buena. Mañana tampoco queremos recordarles que compartan sus experiencias, sus imágenes con nosotros, usando nuestras hashtags Shaping Colombia, Colombia Sostenible, por todas las redes sociales. Síganos en Twitter, Instagram, Facebook, lo que sea. Mañana los vemos de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y muchas gracias a los panelistas y nuestros sponsors, y que tengan una buena noche. Nos vemos mañana.